Adiós, amigas, muy buenas noches y cuando son las 21 horas y 3 minutos aquí en España, os doy la cordial bienvenida a este programa especial, a esta masterclass eh, donde vas a encontrar dos cosas. No puedes irte, tienes que quedarte porque vas a saber más del mundo espiritual, cómo y qué es canalizar en la primera parte, pero la segunda, por eso te he dicho no puedes irte, vas a aprender quizá una faceta de los ángeles que no conocías o que es poco conocida, y es la de los ángeles trabajadores o ángeles especialistas. Conocerás cómo trabajar con ellos, con la tarjeta de crédito infinito, cómo hacer un contrato con ellos y cómo ellos, estos... Eh, trabajadores especialistas pueden ayudarte en cualquier faceta de tu vida. Por ello, insisto, tienes que quedarte. Vamos a comenzar. En este canal he hablado muchísimas veces de los ángeles, de vida después de la muerte, de todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, canalizar, muchas veces. Y también he hablado de mí mismo como desde niño tengo, eh, no sé la palabra, si decir don, cualidad o, o cómo llamarlo, de poder canalizar y ver al mundo espiritual. Desde niño siempre he visto a seres que han partido, he visto a ángeles, he visto a, a muchos tipos de seres espirituales y llegó un momento en el que pensé que eso era algo raro en mí llegué a pensar, mi familia, mi madre y muchos que me conocían llegaron a pensar que Albertito estaba mal de la cabeza. De hecho hay algunos que todavía lo piensan, pero como decía mi maestro, lo que los demás piensen de ti es su problema, no el tuyo. Después de muchos años de trabajar en el mundo espiritual, de conocer a mi maestro espiritual en Barcelona, que fue el que me clarificó todo lo que yo ya estaba viviendo, desde niño, después de haber conocido muchos maestros espirituales, después de 25 años de tratar miles de pacientes, pues llego a mis propias conclusiones, obviamente. Al margen de lo que se dice en internet, al margen de lo que se lee en los libros y todo lo que hay por ahí en YouTube, yo he llegado a mis propias conclusiones. La primera conclusión es que la religión ha hecho mucho daño porque la religión. Ha dado a veces una imagen de Dios, de Jesucristo, de los ángeles, del cielo, del cielo, bastante distorsionada y siempre interesada. Porque, respetando todas las personas que estéis aquí, que tengáis alguna religión, o respeto al máximo, mi pensamiento es que no es necesaria ninguna religión para acercarse a Dios y para que Dios esté en tu vida. De, de hecho lo he mencionado varias veces en la biblia se menciona que dios destruyó la torre de babel porque ahí se estaban construyendo en cada piso distintas eh, religiones y credos aun así aunque destruyó la torre de babel no sirvió de nada el hombre ha creado multitud de credos religiones eh, ni se sabe cuántas religiones hay se ha perdido la cuenta pero vamos a centrarnos en el mundo espiritual Menciono lo de la religión siempre porque quiero dejar claro que mi forma de entender, de ver y trabajar con el mundo espiritual trata de ser siempre una forma eh, equilibrada, no sectaria ni religiosa. Eh, porque de otra manera podría parecer que en todo lo que yo digo o hago hay como una verdad absoluta. Y no hay verdades absolutas. Eh, digamos que... Todas las cosas eh, tienen su propia verdad dependiendo tu estado emocional, tu situación personal actual, tu educación pasada en la infancia, etc. Pero verdad y mentira son conceptos humanos que a veces son distorsionados por el ego. Bien, el mundo espiritual está deseando siempre abrirse a ti. Esta es la primera verdad, primera cuestión que quiero que sepas. Es decir, si tu ego, tus creencias, tu ética o cualquier otra cuestión eh, piensa que esto de canalizar, conectar con los ángeles, trabajar con los ángeles, como vamos a aprender, eh, no está bien o, o, o tienes algún impedimento del tipo que sea, no vas a poder canalizar. Es decir, para canalizar con el mundo espiritual, el primer paso es estar abierto al mundo espiritual. En el momento que te abres enteramente, en mente y corazón, el mundo espiritual empieza a presentarse delante de ti de multitud de formas. Lo primero que quiero aclarar es que cuando yo, por ejemplo, digo yo soy medium canalizador, eh, está mal dicho. Está mal dicho porque hay muchos que aparecen en televisión, en radio, en YouTube, diciendo yo soy medium de nacimiento. Al decir eso, te están diciendo que tú no lo eres. Aclaremos y dejemos mmm, para siempre claro una cuestión. Todos, escucha, todos somos medium canalizadores. Todos, absolutamente todos. Todos somos canales. Lo que ocurre es que algunos canales están activos y otros no. Esa es la diferencia. Pero todos eh, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos. No solo algunos. Si tú tienes una radio, aunque sea una radio muy buena, cara, de buena calidad, si no le pones pilas, batería o la enchufas y la sintonizas correctamente, pues no vas a escuchar música o el programa que desees escuchar, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con, eh, con nosotros. Somos como una radio, somos canales que hay que ponerle una pila y hay que sintonizar. Es decir eso normalmente se aprende o en algunos casos como el mío y otros muchos que no, no tengo explicación de forma automática ya nacemos con esa cualidad desarrollada pero insisto todos tenemos esa cualidad y sería deseable que todos trabajáramos para desarrollar la capacidad de canalizar y conectar con el mundo espiritual pero aún así Aún los que les cuesta canalizar o no pueden canalizar, aún así no pienses que el mundo espiritual no te habla. Es decir, los que ya canalizamos eh, podemos conectar de una forma más nítida, si, si queréis esa palabra, con el mundo espiritual. Pero eh, los que no estáis acostumbrados o no sabéis trabajar todavía, pues eh, quiero deciros que el mundo espiritual os habla todo el tiempo de forma subliminal. ¿De qué formas nos habla o nos puede hablar el universo, los ángeles, el mundo espiritual, incluso seres que han partido, maestros ascendidos? ¿Cómo? Desde ensueños, voces, cambios corporales, sentir mucho frío, mucho calor, cambios emocionales, sentir unas ganas de reír, de alegría o ganas de llorar, tristeza, ver números repetidos. Esto es, esto es un, un clásico, ¿no? Lo de los números, sobre todo el 1111. 1, 1, 1. Pero no siempre aparecen el 1111. También pueden aparecer otros números, ¿vale? Repetidos. Se les llaman secuencias numéricas angélicas. Nos pueden hablar el mundo espiritual, a veces, de forma nítida y clara, porque quiero que sepáis que los ángeles también se pueden materializar si es necesario y es posible que hayas estado con una persona, un camarero o una persona que te la encuentras en el autobús, eh, un, no sé, un jardinero, alguien que, que no conoces de nada y en ese momento que estabas mal, sin saber cómo, se ha sentado a tu lado o te ha hablado y te ha dado palabras eh, llenas de esperanza. Y después, cuando has mirado a los lados, has dicho ¿dónde está esta persona? Sí, los ángeles se pueden presentar también de esta manera. La gran verdad que siempre he dicho cuando hablo del mundo espiritual y que repetiré hasta cansarme, es que todos los que estamos aquí no somos esto. Esto es un vehículo pasajero. El cuerpo físico nos ayuda a cumplir la misión a la que hayamos venido cada uno. Pero el ser verdadero que somos, somos igual que ellos, que los ángeles. Somos igual que ellos, somos espíritus. Espíritus que nos hemos encarnado y en algunos casos reencarnado porque en muchos casos hay personas como yo que venimos de otras vidas. Por tanto, la gran verdad es que tú eres un espíritu. Por tanto, si eres un espíritu, lo normal es que te comuniques con tus hermanos los espíritus. No es nada normal, extraño, de película de terror, de fantasmas, no eres igual que ellos y ellos lo saben. Lo que pasa que por sabiduría divina, pues obviamente esa parte está parcialmente borrada. Y digo parcialmente porque a veces tenemos debayus, que se dicen eh, pequeñas flasazos, pequeños recuerdos del mundo espiritual que vivimos antes. Pero como es solamente consciente, el ego no lo comprende, lo borramos enseguida. Pero sí que hay momentos que recordamos. Eh, caras, personas, emociones de otras vidas. Estamos viviendo un momento crucial de grandes cambios. Solo las personas muy sensibles, eh, sensibilizadas a lo espiritual, pueden captar lo que está ocurriendo y los que no pensarán que esto es lo mismo que ha pasado miles de años atrás en, en la humanidad. Esto es. Está ocurriendo lo mismo que siempre, no, yo no veo nada distinto. Va, la guerra de Ucrania con Rusia, bueno, eh, ha habido una pandemia, bueno, todo está igual. No, todo no está igual. Y repito, algunos de vosotros que tengáis esa sensibilidad más eh, desarrollada, podréis entender lo que estoy diciendo. Está habiendo... Desde el 2012 en especial, la famosa profecía de los mayas del fin del mundo, que no hablaba de un fin del mundo literal, sino de un fin de pensamiento. La palabra mundo no hay que llevarla a lo literal. De hecho, los apóstoles le preguntaron a Yeshua, al maestro, a Jesús, ¿cuándo será el fin del mundo? También hablaron del fin del mundo. Y las religiones lo han querido llevar al Armagedón, al Apocalipsis, a que el mundo se va a acabar y solo unos cuantos se salvarán y serán aducidos al cielo. Jesús también habló de un fin del mundo, pero igualmente que la profecía de los mayas no se refería al fin de la humanidad, sino a un nuevo pensamiento. Es decir, llevamos, según algunos estudiosos, más o menos unos 6.000 años en la humanidad, parece ser. Y parece que en esos 6.000 y pico de años que llevamos aquí en la Tierra, pues eh, ha estado ocurriendo más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Desde el principio el hombre ha querido dominar al hombre, con guerras, con violaciones, con barbaridades. Eh, desde el principio la humanidad le ha faltado lo más importante que tiene que tener un ser espiritual, una persona, que es el amor. Desde el principio ha venido ocurriendo lo mismo. En Roma, eh, con los césares que <laughs> perseguían a los que iban en contra de sus pensamientos. Es decir, siempre ha habido guerra, siempre ha habido dominación, ansias de poder. Eh, parece que, como digo, estamos en ese punto de que todo está igual. Pero lo cierto es que el mundo espiritual me habla desde que soy niño. Eh, voy a hacer 59 años en diciembre. Y lo que me está diciendo el mundo espiritual ahora es que los próximos años, estamos en 2023, eh, los próximos años, sobre todo a partir de 2030, va a haber un cambio trascendental. La gente va por fin a abrir los ojos, porque la gente no ha abierto los ojos. La gente sigue votando a políticos corruptos que mienten. Eh, si uno te dice que, que blanco y el otro te dice que negro y luego el que te decía negro cuando lo has votado te vuelve a decir blanco o gris. La gente tiene que abrir los ojos y se darse cuenta que lo material, tener cosas, eh, aunque es vital e importante, no es lo más importante. Sino tener sabiduría divina y conocimiento más allá de lo puro, puramente banal y material. Lo que me dicen mis guías es que a partir de estos próximos años y sobre todo de 2030, eh, por fin vendrá una nueva humanidad, una nueva juventud, con nuevos pensamientos y nuevas actitudes. Porque también, yo digo, si seguimos como estamos ahora, la gente fal falsa, hipócrita, mintiendo, persiguiéndose y calumniándose unos a otros, guerras, desastres. Estar, estamos dañando la humanidad a la a Pachamama, la madre tierra, contaminaciones como nunca, calentamiento global, animales que están muriendo porque ya no, no se sostiene el, el ecosistema. O sea, esto no puede seguir así. O sea, no puede ser que esta raza humana eh, siga en este comportamiento. Hace poco he tenido a, a Joseph Guijarro y eh, mañana domingo estará aquí Pedro Ramírez, ufólogo. Y también he tenido a, a Gemalozano Lozano, a los tres, hablando de los extraterrestres. Mirad, en el caso de que existan, que yo creo que sí, mi opinión sincera y humilde es que sí, pues seguro que si nos están viendo desde ahí dirán, madre mía, qué humanos, estos son los humanos, que se matan entre ellos, se mienten, eh, cometen adulterios, matan a sus animales, matan a su propia tierra, la contaminan. O sea, la visión que puedan estar teniendo de fuera los extraterrestres debe ser de risa, caótica, de llevarse las manos a la cabeza. Porque no tiene sentido toda la historia humana. Si la miramos, la historia humana es deprimente. En la época que tú quieras, si quieres, en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler que asesinó cruelmente a miles de, de personas inocentes, judíos. Eh, me da igual en qué punto de la historia te pongas, siempre ha habido atrocidades, falta de amor. Y tiene que venir esa nueva humanidad, ese nuevo mundo, acabar este mundo para que entre el nuevo mundo, que es un nuevo pensamiento en el cual todos seamos uno, nadie sea más que otro, que desaparezca el dinero. El dinero, el dinero es una de las causas de más odio, rabia, muerte, mentira, que hace que el humano sea así. Cuando no existía el dinero, hace tanto tiempo que la gente ni se acuerda, la gente era feliz. Porque unos tenían ovejas y el otro tenía campo. Y el que tenía ovejas le daba una oveja, por ejemplo, al que tenía campo y el otro le daba cuatro sacos de trigo o de cebada, por decir algo, el trueque. Eh, todo se compartía con todo de forma justa y ecuánime. Ahora eh, la gente hace barbaridades por dinero. Y con esto... Nunca quiero que se me vea esa tesitura de... Es que el maestro Lajas no le gusta el dinero. Pero claro que me gusta. ¿Cómo no me va a gustar? Entiendo, como ahora vamos a hablar en la segunda parte, que es necesario y es más, es espiritual. Lo que no me gusta es el mal uso que se hace del dinero. Eh, que con él, por él se mata, se miente y se hacen muchas barbaridades. El mundo espiritual, los ángeles... Están deseosos de participar en nuestro mundo, pero de una forma discreta. Por ello, hay muchos que dicen: si hay tanto sufrimiento, ¿por qué no viene ya Dios o los ángeles y arreglan esto? Pues porque cuando Dios creó a, a los seres humanos, eh, aunque él los hizo, no somos de su propiedad. Dios es amor y ama tanto al mundo que no eh, no hizo a los seres humanos autómatas. Los hizo con amor y el amor entre las cualidades que tiene la libertad. Es decir, si Dios nos hubiera hecho de tal forma que cuando nos comportáramos de la forma que Él no le gustaba, interviniera, no seríamos libres. Y ese es uno de los dones más preciados que tiene el ser humano, que además no sabe eh, entenderlo, apreciarlo y trabajar lo que es la libertad. Por ello, dado que somos libres, tenemos libre albedrío. Ni Dios ni los ángeles pueden intervenir hasta que la situación no sea caótica. Obviamente, si esto llega a una tercera guerra mundial con bombas nucleares y así, como dicen algunos, os prometo que Dios intervendrá. Esto no, no, no puede llegar a unos términos en los que la humanidad se autodestruya a sí misma. Dios no va a permitir eso, ni los ángeles. Pero quitando ese, esa excepción, normalmente eh, los ángeles intervienen. intervienen Salvo excepciones como niños en peligro, ancianos, o si no es tu hora y tienes eh, un accidente grave o algo, se intervienen. En, en esos casos extremos se intervienen. Para canalizar con el mundo espiritual, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, no hace falta hacer tantas parafernarias como algunos creen. Eh, es verdad, yo allí tengo, no lo veis, un altar con velas. Eh, los altares, las velas y otros elementos, pues son, vamos a decirlo, ayudantes pero no es necesario hacer ninguna oración ni ningún ritual ni ningún altar para conectar con el mundo espiritual no es necesario yo de hecho estoy conectando todo el tiempo con el mundo espiritual esté en la calle esté en el tren esté donde esté es decir cuando te abres y te conectas con el mundo espiritual pues el mundo espiritual se conecta a ti todo el tiempo, no solo cuando haces un ritual o enciendes una vela o haces una oración o una meditación. Quiero que sepas que si estás teniendo señales del tipo que he dicho antes, algunas de las señales que he dicho, eh, pues que oigas voces, que veas números repetidos, etcétera, etcétera, sin duda el mundo espiritual te está llamando. Es más, es más. Sí, cuando miro así es porque a veces hay guías que me hablan. Es más, si estás viendo este programa, seguro que es porque tus guías espirituales te traen aquí. Sobre todo tu ángel de la guarda. He hablado muchísimas veces del ángel de la guarda. Es ese hermano espiritual de nuestra saga, de nuestra familia espiritual, que cuando decidimos bajar aquí a la tierra... Sí, sí, porque tú has decidido bajar a la tierra aquí. Ah, no, no, yo no recuerdo eso, claro. Obviamente no lo recuerdas. Pero decidiste un día, hiciste un pacto con Dios y algo tienes que sanar o arreglar. Ya lo descubrirás. Lo cierto es que Dios ya sabe lo que hay aquí en el mundo. En el mundo hay guerras, odio, rabia, etcétera, etcétera. Es la realidad. Y por ello, sabiendo a lo que te podías exponer, no te mandó solo. Te mandó con tu hermano de tu saga, el más cercano, el que más querías, el que más amabas y ese se le llama ángel de la guarda, pero es alguien de tu familia y ha estado desde que naciste y estará contigo hasta que partas. Ese es tu ayudante principal, tu amigo, tu, tu confidente y aunque no lo creas a veces te ha hablado, te ha tocado, te ha advertido o eh, ha sentido una emoción o una inspiración de no hacer o si hacer, ah, ha sido mi intuición. <laughs> no, ha sido tu ángel de la guarda. Algunos piensan que los ángeles vienen así como en las películas y nos hablan aunque también pueden hacerlo pero hasta que no llegas a un grado de evolución espiritual muy muy maduro muy profundo lo normal es que los ángeles y los guías se, se nos muestren de una forma más eh, vamos a decir subliminal como he dicho antes viendo números nos pueden acariciar nos pueden dar algún tipo de emoción incluso tocarnos más más suaves hasta que avanzamos en, en esta en el mundo espiritual bueno no voy a decir mucho más del mundo espiritual porque ya he hablado otras veces del mundo espiritual y quiero pasar directamente a la segunda parte donde voy a hablar de los ángeles especialistas cómo trabajar con la tarjeta de crédito angelical de crédito infinito cómo hacer un contrato y un plan de trabajo con estos ángeles especialistas para ayudarte en cualquier aspecto de tu vida. Así que siéntate cómodamente, ah, y coge una libreta porque hay mucho que apuntar. ¿Preparado? Vamos allá. Bien. Vamos ya a aprender quiénes son los ángeles ayudantes o especialistas y cómo trabajar con ellos. Pero antes me vais a permitir recordaros que en Amazon tengo este libro, que realmente es un curso, tiene eh, más de 400 páginas. Guía definitiva para aprender a canalizar con el mundo espiritual. Este libro, realmente es un curso, está basado en el curso que he dado varias veces y que posiblemente alguno de vosotros lo habréis hecho. Eh, experto angelólogo y canalizador. Es un libro muy completo que te va a ayudar a entender muchísimas cosas del mundo espiritual es uno de los libros eh, más completos eh, relacionado con el, eh, con la canalización y con todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual que como siempre sabéis lo podéis todos mis libros están solo en Amazon y los de papel pues eh, se envían a todas las partes del mundo bueno vamos a comenzar con cómo trabajar con los guías especialistas y con la tarjeta de crédito infinito. ¿Esto qué es? Bueno, empecemos. Hasta ahora se ha tenido una visión de Los Ángeles muy religiosa, muy peliculera, eh, con alitas, vestidos con túnicas blancas y tocando arpas. Y parece que, como cuando pensamos en Los Ángeles... Pensamos en seres que vienen a darnos luz y a ayudarnos en el camino espiritual. Que sí, que también, que es verdad. Pero hay una parte que se toca muy poco precisamente porque a algunas religiones no les interesa. Porque si supieras lo que te voy a decir ahora, te alejarías de las religiones, que lo que quieren es que vayas a sus iglesias a echar el diezmo, eh, a rezar y pedir por allí, por los santos y todas las cosas que hay en las iglesias. Y no hace falta ir a las iglesias. Hay una parte que nadie explica, o muy pocos explican, como digo, porque no interesa. Y la parte que no interesa es la de que los ángeles son igual que nosotros. Pero hay peros. Con la diferencia de que ellos no tienen un cuerpo físico, salvo si no quieren, es decir, eh, son seres superiores al ser humano, y tienen capacidades como, por ejemplo, materializarse o no. Pueden eh, utilizar la telepatía, pueden sanar, tienen el poder de sanación, pueden viajar en el tiempo, pueden ir al pasado o al futuro, aunque eso del futuro es un concepto muy ambiguo. Pero los ángeles también, además, hay un grupo muy amplio, amplísimo. Que se les viene a llamar, depende eh, qué maestro espiritual los llamará de una forma y otros de otra. A mí, mi maestro me enseñó que se les puede llamar trabajadores angelicales o ayudantes especialistas, cualquiera de las dos, a mí me gusta. ¿Por qué este nombre? Pues porque los ángeles, repito, son como nosotros y por lo tanto, para vivir en el mundo, en la tierra, y poder ayudarnos necesitan eh, eh, estudiar en el cielo, en, en la dimensión donde vive Dios y los ángeles. Hay escuelas, hay escuelas. La gente piensa en el cielo como nubes flotando, arpas. Repito, el cielo es lo más parecido a la tierra, con la diferencia de que la gente que hay allí es feliz, no tiene rencores porque trabaja con el amor. Cuando bajan a la tierra, ellos en esas escuelas estudian todo lo que van a encontrarse en la tierra para poder ayudarnos. Porque los ángeles quieren ayudarnos. Y quieren ayudarnos en el aspecto material, en nuestros problemas de trabajo, en nuestros problemas de dinero, en nuestros problemas de salud, de amor. Pero más trabajas ¿qué está diciendo. Claro, porque los ángeles opinan igual que yo que si tú tienes problemas siempre de deudas, de dinero, si estás siempre con problemas de salud, si estás siempre deprimido, si estás siempre mal, tú no vas a buscar la espiritualidad. ¿Quién tiene ganas de ponerse a meditar o de hacer cosas espirituales cuando tiene problemas serios en su familia o tiene un hijo drogadicto o cosas así, no? Entonces, esa es la gran realidad que los ángeles saben, que la mayoría de la gente, muchísima gente, no busca la espiritualidad porque su mente, su vida está llena de ruido, de problemas de todo tipo. Por ello, los ángeles dicen, si yo les ayudo, si nosotros los ángeles les ayudamos a que su vida esté bien, su economía, su trabajo, etc., pues después podrán buscar la luz. Con eso no digo que aquellos que tienen dinero y tienen todo sean espirituales, porque es una opción, pero si tienes todo resuelto y buscas la luz, es más fácil que puedas eh, trabajar con la luz cuando no tienes ninguna cosa más por la que preocuparte. Por ello esta parte este este punto quería que lo entendieras bien, porque si no vamos vamos a pensar que los ángeles son cajeros automáticos para pedirles que nos den lo que nos dé la gana. Ellos quieren ayudarnos en todos los aspectos de la vida, estos ayudantes de los que voy a hablar, porque repito, insisto, Quieren ayudarnos espiritualmente, pero saben que no van a poder ayudarnos espiritualmente si no tenemos trabajo, si tenemos deudas, si tenemos problemas de salud y problemas de todo tipo. Ellos lo saben. Por ello Dios mandó a los ayudantes eh, a los cuales ha formado primero la escuela de Dios. Es decir, todos ellos han estudiado abogacía, cada uno es experto en una cosa. Algunos han estudiado abogacía, otros psicología, otros medicina china natural, otros han estudiado arte, otros han estudiado eh, distintas disciplinas. Es decir, no importa de lo que tú tengas problema, ellos son expertos, solo hay que hacer, digamos, un protocolo. Eh, los ángeles estaban se en serio su trabajo es decir ellos están deseando que les contrates maestro lajas contratar a un ángel <laughs> la palabra contrato eh, Es en, en nuestro aspecto humano terrenal el contrato firmado el contrato implica o da una seriedad a un acto por tanto como ellos quieren que les tomemos en serio entienden que hay que hacer una serie de actos que ahora os explico, como la tarjeta de crédito infinita y el contrato, para que entiendas que ellos, desde que firmas el contrato y activas esta tarjeta, les das pie, o sea, tu libre albedrío termina y les das pie a que ellos, los que tú digas, ahora explicaré, intervengan en tu vida. Bien. Te siento emocionado, emocionada. Estoy viendo que te está gustando esto. Muy bien. Bueno, pero hay que explicar y hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Quiero que entiendas que si tienes problemas de muchos años, no vayas a pensar que quizá por eh, hacer un contrato con los ángeles ellos van a solucionar tu problema en un día. Requerirá el tiempo que tenga que requerir. Es decir, tienes que verles lo más parecido a un especialista que tú fueras. Tú ahora vas a donde un médico, por ejemplo, y le dices, mire, yo tengo unos problemas de espalda por desviación de columna desde hace 30 años. Deme algo para solucionarlo en un día. En un día. Ningún médico te va a solucionar nada en un día. Dirá, Esto requiere un tratamiento, un tiempo, ¿no? ¿Vale? Es decir, no le pidas a los ángeles especialistas lo que no pedirías a alguien especialista terrenal. Eh, como son ángeles que hagan milagros. Eh, todo requiere un tiempo. El tiempo de Dios... No es como el tiempo del hombre y la forma en la que los problemas que tenemos los vemos los humanos así no los ven los, los ángeles ni Dios, ¿vale? Por otro lado, aunque vas a hacer un contrato, vas a contratar a varios especialistas. Entiende que tú tienes que poner algo de tu parte. Es como si yo contrato, por ejemplo, yo ahora tengo un abogado que me está llevando unos asuntos personales. Mi abogado, y cuando eh, mi abogado me llamó la primera vez, le expliqué los temas legales que, que quiero que me ayude, él me dijo, bien Alberto, vamos a trabajar, necesito que me traigas este papel, este documento, eh, necesito este testigo, necesito esto y lo otro. Ahora voy yo y le digo, no te voy a traer nada. Y entonces él me diría, Alberto, entonces cómo vamos a emprender estas acciones legales. No, <laughs> quiero decir que cuando pidas ayuda a tus especialistas. Tiene que haber una parte de compromiso también por tu parte. Imagínate que no tienes trabajo. O el trabajo que tienes no te gusta. Y quieres cambiar a X trabajo. Y ahora contratas, entre los que vas a contratar, a un especialista laboralista o orientador laboral para que te ayude a encontrar un trabajo. Pero tú te cruzas de brazos y no haces nada. Hombre, ¿es posible que haga algún milagro y que sin saber cómo recibas una llamada o te encuentres con un amigo que te ofrezca un trabajo? Es posible. Pero aunque eso pueda ocurrir, tú tienes que poner de tu parte. Es decir, si en este caso, por ejemplo, vas a contratar un, un experto angelical en, en trabajo, tú tienes que hacer acciones para que las acciones que hagas especialista eh, sean más fructíferas y más rápidas. ¿Quieres encontrar un trabajo o un nuevo trabajo? A la vez que eh, ese ángel especialista haga su trabajo, tú empieza a mandar currículums. Empieza a hacer llamadas a empresas. Empieza a correr la voz a todo el mundo de que estás buscando un trabajo nuevo o que estás buscando trabajo. Al hacer esas acciones junto con las del ángel especialista, hará que rápidamente encuentres ese trabajo. ¿De acuerdo? Salud. Pides ayuda médica a un ángel especialista para eh, dejar de fumar, por ejemplo. Y resulta que tú uh, sigues fumando y no haces nada por dejar de fumar. Y entonces tú piensas, no, que el ángel especialista me quite las ganas de fumar. Tienes que dejar el tabaco y el ángel especialista te ayudará, te inspirará para que hagas una dieta de desintoxicación, para que puedas tomar algunas hierbas o medicina natural para paliar el síndrome de abstinencia, etc. Pero quiero decir que si haces una petición de algo y tú no haces nada en relación a esa petición, la, los, con, los ángeles especialistas que contrates, pues es como si no los hubieras contratado. Es como si le dices a un pintor, oiga, mañana a las 9 de la mañana viene que quiero que me pinte la casa. Viene el pintor a las 9 de la mañana y tú no estás. A las 10 no estás, a las 11 no estás, el pintor se va. Tienes que poner de tu parte. Si has quedado a las nueve de la mañana con el pintor, tú tienes que estar a las nueve para abrirle la puerta. Sé que son ejemplos idiotas, pero es para que entiendas que en esto grande que vas a hacer, porque es grande lo que vas a hacer, no esperes que ocurran milagros solo porque sí. Es decir, son ayudantes. Esa es la palabra que a mí más me gusta. Te van a ayudar. No son el genio de la lámpara de Aladín pídeme tres deseos y tú no haces nada, yo hago así y ocurre, ¿de acuerdo? Aunque los milagros ocurren y tengo muchos casos de personas que han hecho ese curso con él, con el curso que os he hablado antes, tengo muchos casos, por ejemplo, no voy a decir su nombre por respeto, la vamos a llamar María, María de México, eh, cuando empezó el curso conmigo, eh, el curso duró cuatro fines de semana de 5 horas cada día. Bien, cuando ya llevamos eh, el segundo día, pues eh, les dije de trabajar con los ángeles especialistas y María hizo pues, el contrato, eh, activó su tarjeta de crédito para pedir ayuda para su hijo. María tenía un hijo de siete años, creo que eran 7 o 8, que nació con una enfermedad rara que a día... De, eh, de ese momento nadie sabía decirle que tenía su hijo le habían dado muchos diagnósticos desde espina bífida malformación genética etcétera por tanto su hijo estaba en silla de ruedas con el cuerpo doblado y no sabía lo que le pasaba entonces ella pidió ayuda a Ángeles especialistas en enfermedades raras pues activó tal que una noche el contrato y la tarjeta, una noche, a la mañana siguiente, cuando ella se iba a trabajar, antes tenía que dejar a su hijo en un centro, en un centro especializado todo el día, mientras ella trabajaba. Cuando iba en el autobús con su hijo, una señora muy elegante se sentó al lado de María. La miró y le dijo, perdone, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame señora, veo que su hijo, por la postura que tiene, tiene algún tipo de malformación. María le dijo, pues ¿sabe qué pasa? Que a día de hoy yo no sé qué, qué puede tener mi hijo. Eh, le han hecho muchas pruebas, pero no, no está claro. Y por tanto, si no sabemos lo que tiene mi hijo, pues no sabemos realmente cómo tratarle. Le dijo, mire, yo soy la doctora X y soy experta en genética. Y colaboró con una fundación de enfermedades raras, en la cual está la famosa Isabel Gemio, que tiene un hijo en condiciones similares. Se llevaron a su hijo a la fundación, le hicieron todo tipo de pruebas que nunca le habían hecho, genéticas sobre todo, y descubrieron que la causa de que su hijo estuviera así era un déficit de muchos aminoácidos causado por un desarreglo hormonal de la hipófisis. Tenía un pequeño tumor que nadie vio en la hipófisis. Al niño le pusieron un tratamiento y a día de hoy es casi prácticamente un niño normal. Y no hay palabras para decir cómo lloraba de agradecimiento María. Este es uno de los muchos casos de cómo eh, los ángeles especialistas nos pueden ayudar, obviamente. Bien, vamos a empezar a trabajar. Como he dicho, los ángeles respetan la libertad de, de decisión, el libre albedrío que tenemos los seres humanos. Y hasta que no firmamos un contrato con ellos, ellos no van a hacer nada. Por tanto, vamos a, a trabajar. Lo primero de todo tienes que activar tu tarjeta de crédito de crédito infinito de Los Ángeles. ¿Por qué esto? ¿Para qué? Bien. Al activar la tarjeta de crédito infinito, te estás esa libertad que tienes libre albedrío lo quitas y te estás abriendo al mundo espiritual infinito quiere decir que a, aquí estoy para que me ayudéis, os doy permiso al mundo espiritual para que me ayudéis de forma infinita, no solo ahora puntualmente. Es decir, cuando activas esto estás diciendo que a partir de ahora confías en el mundo espiritual y que te abres el mundo espiritual. Es decir, es una tarjeta simbólica, pero no, no tanto. Una vez que la activas, tiene, tiene el poder de poder ayudarte en todo aquello que tú no puedas. Ojo, en todo aquello que tú no puedas. ¿Cómo se activa? Bueno, lo primero la tienes que descargar, tienes que poner tu nombre y fecha. Eh, esta tiene mi nombre, no sé si se puede ver, ¿verdad? Y la fecha abajo. Bien, tienes que ir a mi página, a mi página web www.maestrolajas.com. ¿Vale? www.maestrolajas.com. Allí en las pestañas. Si lo haces en el teléfono, recordad que el menú es, son tres rayitas que suelen estar a la izquierda, creo. En el ordenador se ven las pestañas. Tienes que ir a la pestaña donde pone la eh, tarjeta de crédito infinito o algo así pone. ¿Vale? Le das ahí y ahí tienes que eh, descargar la tarjeta en PDF e imprimirla en este tamaño. ¿Bien? Una vez que tienes la tarjeta, la plastificas como yo la he plastificado porque para que no, no se ensucie y demás. Mejor plastificarla, ¿vale? Una vez que tienes la tarjeta hay que activarla. La pones en las manos, un sencillo ritual. Y con los ojos cerrados, respirando profundamente, dices, con esta tarjeta, en este día yo, dices tu nombre, José Alberto Lajas Antúnez, doy permiso a todos los ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz, para que puedan intervenir en mi vida para siempre el mejor y mayor beneficio de todos. Hecho está, amén. Con esta sencilla oración ya tienes activa tu tarjetita, con lo cual la vas a llevar en tu cartera. Y cuando tengas alguna duda, te pase algo, no sepas qué hacer, algo urgente, sencillamente abre tu cartera, saca la tarjetita y tócala y cierra los ojos. Es una forma de decirle: Ángeles, ayudantes, eh, eh, os necesito. Vale, bien, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte que es contratar a los ayudantes especialistas. Bien, espero y deseo que estés tomando apuntes. Y ahora es muy necesario que tomes apuntes porque hay muchos pasos que te voy a contar que no te puedes olvidar. Así que, libreta y apuntar. Bien, vamos a conocer los pasos para contratar a ángeles ayudan, ayudantes perdón, especialistas. Bien, los pasos son siete. Apunta, por favor. Uno tienes que dar un nombre al grupo de trabajo. Todo esto que os voy a contar se va a hacer en otro folio aparte, ¿vale? Si vais a coger, yo por ejemplo, he utilizado dos folios. Uno para desarrollar lo que os voy a decir ahora y el segundo sería el contrato. La segunda hoja es el contrato, ¿vale? Bien, pero antes de llegar aquí hay que explicar cómo llegar ahí. Bien, para hacer este tipo de contrato con los ángeles especialistas, ayudantes, siete pasos. Repito, uno, dar un nombre a tu grupo de trabajo. Vas a tener un grupo de trabajo que te va a ayudar en qué? ¿Qué quieres solucionar en tu vida? El grupo de trabajo para encontrar una casa. Grupo de trabajo para encontrar un médico especialista, como le pasó a María, para solucionar un problema grave de salud, no sé o un grupo de trabajo para ayudarme en todas las facetas de mi vida, ¿vale? Tienes que poner un, un nombre al grupo de trabajo. Luego os enseño el ejemplo que tengo ahí, ¿vale? Dos, definir la misión. Por ejemplo, si grupo de trabajo para encontrar una, una casa, ¿cuál es la misión de el grupo de trabajo que vas a tus trabajadores angelicales? que ahora los definimos? ¿Cuál es su misión? Ah, pues encontrar una casa en las afueras, que tenga piscina, que no eh, cueste más de no sé cuánto, cuál va a ser la misión de estos trabajadores, ¿vale? Siempre digo cuando pongo estos ejemplos que te imagines que tú eres un contratista, ¿vale? Un contratista, un constructor. Entonces, cuando vas a hacer una, no sé, una urbanización, una casa o algo así, tienes que definir qué trabajadores vas a necesitar y cuál va a ser el trabajo de cada uno de ellos. Así de sencillo. 3. Tienes que enumerar los especialistas que deseas contratar. Es decir, si tú eres un contratista, pues sabrás que vas a necesitar encofradores para hacer la base de la casa, albañiles para hacer las paredes, electricistas y fontaneros, expertos en tejados, eh, jardineros para hacer el jardín, expertos en piscinas, si va a tener piscina, ¿no? Entonces tienes que enumerar qué tipo de trabajadores... Espirituales vas a contratar porque los vas a contratar. Bien. 5. Poner en marcha tu grupo. Vale, ya tengo eh, elegidos lo, los trabajadores espirituales que necesito y ahora cómo los pongo a trabajar. Y 6. Concertar reuniones con la plantilla laboral. Es decir, cada poco tienes que ir hablando con ellos para ver cómo va la misión para la que les has contratado. Y por último, celebrar tus éxitos. A todo trabajador le gusta que le puedan ayudar o no, más que ayudar, felicitar por el buen trabajo. Y eso es otra cosa también que tienes que hacer. Bien, vamos ya al papel. Tienes que coger, yo creo que con dos folios te va a valer. A mí con dos folios me ha valido, ¿vale? Coge un folio, si quieres lo haces bonito como yo. Así. Como tú como tú veas, bien, tienes que escribir, vete apuntando. Esto es todo lo que te voy a decir: es todo lo que tienes que escribir en este folio. Igual necesitas dos, no lo sé. Yo creo que con un folio te va a valer. Vale, bien, tienes que poner misión dos puntos. ¿Cuál va a ser la misión? Eh, por ejemplo, yo le he puesto el nombre del grupo para casos que son muchos que necesitan cambiar todos los aspectos de la vida. Entonces, grupo de trabajo angelical para cambiar mi vida. ¿Vale? Entonces, lo primero, el título de cómo se va a llamar este grupo de trabajadores espirituales. ¿Bien? Como es un grupo de trabajo para cambiar todos los aspectos de mi vida o de tu vida, pues hay que ir definiendo. Bien, como decía, misión, dos puntos. ¿Cuál es la misión eh, de este grupo de trabajo que vas a contratar? Pues mejorar todos los aspectos de mi vida. Muy bien, lo pones. Dos, asunto. ¿Cuál es el asunto? ¿Por reclutar a los mejores especialistas angélicos? Bien. Y ahora, en negrita, especialistas a contratar. Muy importante. Por ejemplo, todo esto que te voy a decir son ejemplos, pero tú tienes que pensar en tus necesidades particulares, ¿vale? Estos son ejemplos. Por ejemplo, quiero sanadores expertos en Ricky, sanación cuántica para sanarme energéticamente. 2. También quiero contratar expertos en inteligencia emocional y PNL, para ayudarme a equilibrarme emocionalmente y limpiar mis programaciones erróneas. 3. También quiero contratar expertos en medicina china para sanar también mi cuerpo físico, dolores, eh, enfermedades, lo que tenga físico. 4. También quiero... Eh, contratar expertos en coaching y orientación laboral para que me ayuden a encontrar trabajo o un trabajo idóneo. Bien, 5. Quiero contratar expertos en abundancia para que me ayuden a sanar o a encontrar una salida para mis problemas económicos o materiales. Si es que tienes un problema legal, como dije antes, por ejemplo, expertos abogados para resolver asuntos legales X, los defines. Los que, los que sean que tengas. 7. Si, por ejemplo, eh, tienes problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con tu pareja, pues, por ejemplo, expertos mediadores para ayudarte a mediar en las situaciones familiares que estés viviendo. Un mediador, aquí en España, no sé en vuestros países, un mediador puede ser un abogado o un psicólogo, o las dos cosas. Es, lo dice la palabra, alguien que media. Eh, que intenta ayudar a las dos partes, no tira para un lado ni para otro, intenta que las dos partes lleguen a un acuerdo mutuo, a una comprensión, a una solución a, a sus problemas. Bien, eh, expertos en inversiones, imagínate que ahora empiezas a tener abundancia, pero le pasa a mucha gente que gana dinero y como no sabe invertirlo, lo pierde. Pues para eso necesitarás contratar un experto en abundancia. Expertos inmobiliarios, si quieres comprar una casa, pues necesitarás eh, un experto que te diga cuál es el mejor terreno, cuáles son los mejores materiales, etc. Maestros espirituales, si estás en ese momento de cambio espiritual o de despertar espiritual y estás confundido o necesitas guía y luz, pues necesitarás contratar un maestro espiritual para que te ayude. Bien, esto es un ejemplo de lo que podrías hacer en la primera página. Bien, una vez que ya has definido eso en la primera página, las dos tienen que ir unidas. Le damos la vuelta y aquí es donde tenemos el contrato. Es decir, sin este contrato, no va a los trabajadores, no van a trabajar para ti. Los trabajadores espirituales, contrato con mis ayudantes. ¿vale? Ponemos la fecha ¿vale? y ponemos reunidos. Como si fuera un contrato civil, legal, cualquiera. Tiene la misma seriedad. Eh, yo he puesto en Portugalete, que es donde vivo, a tal de agosto de 2023. Reunidos, de una parte, yo, por ejemplo, o tú, José Alberto Lajas Santúnez, con calle, en el domicilio en calle tal, con número de documento tal, 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 tal todos los datos nuestros. De otra parte. Todos los colaboradores nombrados arriba en especialistas en contratar con domicilio en el reino de los cielos de Dios Padre exponen única que todos los especialistas contratados hoy y desde hoy comenzarán a trabajar dentro de sus especialidades para ayudarme a conseguir todo lo expuesto arriba en la primera hoja. Que por mi parte pondré toda mi fe y estaré abierto y despierto a todas las inspiraciones y consejos que ellos me den para juntos poder conseguir lo arriba establecido. Dos, que el tiempo de ejecución y para conseguir todo lo expuesto será el justo y necesario, respetando los tiempos perfectos de Dios. Y lo firmas tú y lo firman ellos. Haces un garabato y yo he puesto ángeles de Dios. ¿Vale? Ángeles de Dios. Bien, ya hacemos el contrato. Ya está. No. no, 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 no. Hay que activarlo. Coges el contrato, las dos hojas, las grapas. Y lo pones en un altar, si es, si es que tienes altar. Si no, en una mesa respetuosa. Enciendes una vela blanca, símbolo de, de la pureza, de la luz con las manos juntas, por ejemplo, dices otra oración, igual como hiciste antes con la tarjeta de crédito, haces una oración donde dices algo así. En este día, y estando reunido con todos los trabajadores que van a ayudarme en lo que yo he pedido en este contrato, me comprometo de corazón a trabajar con ellos para que todo lo que he pedido se resuelva lo antes posible, siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Amén. Bien, ya está, firmado y activado el contrato. A partir de este momento, todos tus trabajadores que has expuesto en la primera página van a trabajar para ti. Pero recuerda, todos los días tienes que ir delante de ese contrato y conectar con tus Trabajadores y hablarles. Hola chicos, ¿cómo vais con el trabajo? Yo sigo con mucha fe todos los días visualizando y sintiendo que me vais a ayudar. De antemano sé que estáis haciendo un gran trabajo, gracias. Todos los días habla con tus eh, trabajadores. ¿Te imaginas que tú tienes una empresa, pones a trabajar a tus trabajadores y no les vas a ver nunca o vas una vez cada mucho? ¿Qué dirían tus trabajadores de ti? Vaya jefe o jefa que tenemos, no se preocupa por nosotros, no viene a ver cómo va el trabajo, no, no, no nos estimula, ¿no? Pues es que tú eres el jefe o la jefa. Les has contratado y cada día coges el contrato, lo, lo sientes, lo tocas y les hablas. Y les das gracias por el trabajo que estén haciendo, que aunque igual todavía no te hayan resuelto algunas cosas, tienes que decirles que sabes que están trabajando en ello y se lo agradeces. En el tiempo perfecto de Dios, como dice el contrato, se irá resolviendo todos los problemas. Ten fe de que así será. Pues espero que este programa, con todo lo que os he regalado hoy, pueda haberte ayudado, primero, a recordar que es un espíritu y que tienes que estar conectado con lo espiritual. Y segundo, que hay ángeles especialistas que están deseando que les contrates, estos son comillas para ayudarte a mejorar tu vida con todos tus problemas, porque como he dicho antes, ellos entienden que si tú no estás bien monetariamente, físicamente, sentimentalmente, etcétera, etcétera, pues no vas a poder trabajar bien espiritualmente ni cumplir la misión a la que has venido aquí. Pero recuerda, hay situaciones que igual requieren más tiempo y por ello no quiere decir que no estén haciendo nada, solo ten paciencia y fe. De que todo se irá resolviendo. Cuando se resuelvan todas las cosas, da gracias. Agradeceles su gran trabajo porque son unos excelentes trabajadores. Recuerda, para descargar tu tarjeta de crédito infinito, entra a mi página www.maestrolajas.com y hay una pestaña donde viene tarjeta de crédito infinito y ahí le das a, a descargar. Al lado de la tarjeta, donde se descarga a la izquierda, a la derecha, estará este vídeo en grabación. Para los que no hayáis podido estar en este directo hoy, podéis eh, verlo. O los que habéis estado en el directo, podéis volver a verlo las veces que queráis para recordar eh, pues, eh, cosas importantes que os he dicho. Y volver a recordar que si queréis profundizar bien eh, y formaros bien como canalizadores en el mundo espiritual, Aquí tenéis guía definitiva para aprender a canalizar con el mundo espiritual. 400 páginas que os van a ayudar a entender y a trabajar con el mundo espiritual. Repito, mis libros no están en las librerías, solo se venden en Amazon. Bueno, pues mañana domingo os espero a la misma hora, a las 21 horas, que estará eh, Pedro Ramírez, el periodista y fuego Pedro Ramírez eh, desde México, que ya estaba aquí otras veces. Y nos hablará de las cosas que están pasando actualmente en lo relacionado al mundo UFO, los avistamientos nuevos que ha habido y nos hablará también de una conferencia que él va a dar en septiembre ahí en México. Así que os espero mañana a las 21 horas aquí en este que es vuestro canal, vuestra casa. Gracias, bendiciones.